Esta última parte de la presentación está dirigida hacia los alumnos internacionales, médicos extranjeros que os enfrentáis a la preparación del examen MIR. Os quiero decir que soy consciente del esfuerzo gigantesco que supone para vosotros el preparar el examen. Hay unas dificultades únicas para vosotros que os quiero trasladar en forma de referencias en esta parte final de la preparación para intentar ayudaros. Recuerda que tienes numerosas tutorías disponibles en la página web con testimonios de compañeros extranjeros que, como tú, estos enfrentaron a este desafío y lo consiguieron, de forma que puedas ver historias de éxito y aprender de ellos. También tutorías de los tutores internacionales que se encargarán de ayudaros. Y que quiero que nos sintáis a todos muy cerca y sensibles a los problemas especiales que tenéis vosotros. Bueno, vamos a explicar y empezar por lo primero. ¿Qué es lo primero y tu primera prioridad? La primera prioridad es conseguir los papeles a tiempo necesarios para poder inscribirte del examen. ¿Cuándo va a ser la convocatoria de tu MIR? No lo sabemos. Clásicamente era a mediados de septiembre y el plazo se extendía desde mediados de septiembre a finales de septiembre. Este año, por la pandemia del coronavirus, se retrasó todo hasta diciembre. Pero en la información que ha salido en prensa es que el Ministerio de Sanidad va a intentar reconducir otra vez la convocatoria a los plazos de siempre. Así que piensa en principio en septiembre. Cualquier información que tengamos te lo iremos diciendo. Si entras en Google y entras en Ministerio de Sanidad, Formación Sanitaria Especializada, vas a acceder a la web específica de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad, donde, entre otras cosas, puedes descargar el PDF de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado. Ahí tienes todos los requisitos de participación en la prueba, que este año ha sido por primera vez la inscripción exclusivamente telemática, es decir, online, salvo para los médicos extranjeros que no estuviesen en España y que no pudiesen tener métodos de autentificación electrónica como para poder realizar ese tipo de inscripción. Así que es muy importante que revises esto. Tienes en la página web vídeos grabados de cómo fue el proceso de inscripción, qué papeles hay que rellenar, etcétera. Pero ojo, esto revisa en ese PDF qué cosas necesitas. Yo voy a resumirte ahora brevemente lo más importante. Tienes también disponible en la página web un documento, en la página web del alumno de Cursomer Asturias, un documento de información para médicos extranjeros donde vas a tener pues, más datos históricos del comportamiento en varias convocatorias de los alumnos extranjeros. Esto de Curso Mir Asturias. Bueno, lo más importante de todos los papeles, bueno, es estar, si estás en España, estar legalmente con una visa, la que corresponda a tu situación, y después tener homologado el título. La homologación del título te puede llevar un periodo muy largo. Y por eso es lo primero que tienes que hacer y comenzamos esta clase de introducción dándote esta información. Lo primero, la homologación del título, porque en ocasiones puede tardar más de un año y de nada sirve prepararte muy bien si no te puedes matricular y realizar el examen. Así que nada es más prioritario que la homologación de tu título. Y para homologar los títulos extranjeros con el título nuevo de grado en medicina en España, pues las agencias acreditadoras van a buscar, entre otras cosas, correspondencia, van a buscar el equivalente a los créditos obtenidos por investigación en el plan de formación español en tu plan de formación en tu universidad extranjera. Así que todos los trabajos que tengas de investigación, cosas que puedan ser convalidadas en este sentido, es importante que los presentes de forma esto clara y sencilla. Bueno, voy a entonces primer consejo, esto lo más importante, la homologación. El comportamiento respecto a la elección de plaza de los médicos extranjeros se divide como en dos grandes grupos. Médicos extranjeros no afectados por el cupo y afectados por el cupo. El afectados por el cupo está restringido el número de plazas totales que pueden conseguir y esa restricción en los últimos años es de un 4%. En el año MIR 2019 correspondía a un máximo de 300 plazas para médicos extranjeros afectados por el cupo.
El otro segmento es médico extranjero no afectado por el cupo. ¿Cuáles son los médicos extranjeros no afectados por el cupo? Pues bueno, médicos extranjeros comunitarios que se presentan en igualdad de condiciones con los españoles o médicos extranjeros extracomunitarios también que están en España con un permiso de residencia o de trabajo. También familiares de comunitarios no están afectados por el médico, o sea, familiares en primer grado de personas comunitarias no están afectados por el cupo de extranjeros. Accede a la convocatoria para buscar y llama al Ministerio de Sanidad si tienes alguna duda con esto. Lo siguiente, los requisitos legales para algunos extranjeros. Lo primero que tienes que debes iniciar por el tiempo que lleva es los trámites de homologación del título de medicina. Después, esto es si deseas prepararte en España, pues tienes que estar legalmente en España con una visa de estudios. Para obtener la visa de estudios necesitas matricularte en un centro de estudios, en la academia que tú has escogido, en nuestro caso, o en el sitio donde hayas ido, y con el certificado de estar matriculado solicitar la visa de estudios. Y luego, posteriormente, si estás en España, solicitar tu tarjeta de identificación de extranjero y tu número de identificación de extranjero con el que te inscribirás a la prueba. Finalmente, cuando se abre el plazo de matrícula, normalmente, ya te digo, en torno a mediados de septiembre, en esos 15 días, esto hay que realizar la matrícula y todos los papeles que te piden deben estar fechadas antes de que finalice el plazo de inscripción. Y finalmente, si todo has tenido éxito en esos trámites, aparecerás como admitido en las listas provisionales y definitivas de admitidos y podrás ser llamado a la realización del examen. O sea que lo primero, la homologación de tu título y todos los documentos para poder presentarte. Un caso especial es el de los médicos extranjeros que vengáis de un país no de habla hispana. En ese caso, el Ministerio os pide demostrar un nivel avanzado de español con un diploma de nivel C. Esto que debéis conseguir, tenéis la información también en la página web del Ministerio en la convocatoria. Y que debe estar fechado ese diploma también antes de la finalización del plazo de inscripción. Así que ojo porque aunque hay varios exámenes a lo largo del año para acreditar ese nivel de español, quizás no todas las fechas te permitan conseguir el certificado a tiempo. Respecto a los médicos extranjeros afectados por el cupo, ese porcentaje varía en cada convocatoria. Así, al principio era del 10% y posteriormente fue reduciéndose 8%, 4% y lleva ya esto, pues un número considerable de años estabilizado en el 4%. Así que no sabemos cuál es el cupo de extranjeros para tu MIR hasta que lo convoque el Ministerio, pero pensamos que será esto, salvo sorpresa de última hora, del 4%. ¿Qué significa el 4%? Pues se coge el total de plazas, se multiplica por el 4% y tienes el número de plazas total que pueden ser adjudicadas en esa convocatoria para médicos extranjeros afectados por el cupo. No todos los médicos extranjeros estáis afectados por el cupo, pero los que estáis en situación administrativa 4, es decir, con visa de estudios, o 5, es decir, que vais a venir a hacer el examen con visa de turista, sí estáis afectados por el cupo si sois extracomunitarios. En el MIR 2019 ese límite era de 300 plazas. Finalmente hubo dos personas que pudiendo escoger no escogieron y la persona que ocupó el número 300 entre los afectados por el cupo que habían cogido plaza tenía el número de orden en la convocatoria 3.966. O sea que en el último MIR del que hay datos, el cupo de extranjeros se agotó justo por debajo del 4.000, el 3.966. Eso convierte a los médicos, para los médicos extranjeros afectados por el cupo, la situación del MIR se vuelve mucho más exigente porque para un no afectado, para un médico español, la última plaza se consiguió con el 9.275 y para un médico extranjero se agotó, si estaba afectado por el cupo, en el 3.966, mucho más exigente. Ese número que se aproxima al 4.000 y esa zona que hemos dicho que es como del grupo fuerte, la zona donde mayor número de especialidades puedes esto escoger, pues no es fácil de conseguir y es muy importante que esto lo sepas desde el principio para que aproveches el tiempo de preparación desde ya. Así que la recomendación para un médico extranjero es que el tiempo de preparación en esta fase previa sea el mismo o sea, una dedicación plena esto a la preparación del examen para esto intentar incrementar al máximo tu nivel de conocimientos al comienzo del curso intensivo. Ese agotamiento del grupo de extranjeros varía en cada convocatoria, pero veis que en los últimos años ha tenido una tendencia descendente en cuanto a número de orden, por lo tanto se ha ido volviendo más exigente. Pensamos que este MIR revertirá un poco la tendencia porque hay menos inscritos,
pensamos que menos van a ser los presentados al examen y también ha habido una reducción de extranjeros y extranjeros afectados por el cupo, con lo que pensamos que quizás el cupo en el MIR, que se realizará el 27 de marzo, se agote otra vez en el tramo de los 4.000 y no del 3.900 como fue el año pasado. Ese número está afectado por varias cosas, por ejemplo, el porcentaje de plazas destinado a los médicos extranjeros afectados por el cupo, también afectado por el número total de personas presentadas al MIR, también afectado por los extranjeros afectados por el cupo que vienen ese año y por el grado de preparación que tienen en cuanto a resultados en el examen. Bueno, como referencia, en el año pasado y con la dificultad del MIR 2019, con un expediente medio de 7,4 obtener este número de orden, eran necesarios unas 104 netas. Es justo la referencia que os di de puerta de entrada a la zona de confort. 104 netas que puede variar dependiendo de la dificultad del examen. Si te vas al MIR 2016, que fue más fácil y por lo tanto con más abundancia de netas, subió hasta 108. Y si vas a exámenes más difíciles, como MIR 2018, esto bajó a 94 netas, pero esas 94 netas, pues son más difíciles de conseguir porque era un examen más difícil. Así que, desde luego, esto es un reto exigente, el que tienes por delante. Queremos que te sientas acompañado, que te sientas comprendido y recuerda que pues dentro de los factores que influyen en el resultado, la nacionalidad también está incluida. Los médicos extranjeros, la inmensa mayoría, por no decir todos, sois médicos con experiencia laboral, o sea que no sois recién graduados y tenéis tendencia a pareceros más a los españoles no recién graduados que a los españoles recién graduados, que son los que acaban de terminar la carrera y los que tienen los conocimientos teóricos más recientes. Así que es normal que según nos vamos alejando del momento de graduación vayamos olvidando medicina, es lo que me ha pasado a mí y quizás te haya pasado a ti. Así que esto a lo mejor el nivel de experiencia práctica es mayor, pero esto que el de un médico español recién graduado, pero los españoles recién graduados tienen a lo mejor más frescos los conocimientos teóricos de la carrera que muchos de ellos vas a encontrar en las preguntas del MIR. El comportamiento promedio de un médico extranjero en el examen MIR es sacar menos netas y por lo tanto un número de orden más alto que el médico español. Pero eso es el comportamiento promedio. Por supuesto, hay comportamientos de todo grado y resultados excepcionales en todos los segmentos. Pero fijaros, tanto la mediana de número de orden de toda la población MIR, como la mediana de número de orden de los españoles presentados al MIR, como la mediana de número de orden de los extranjeros presentados al MIR, en esta situación donde los MIRs cada vez se presentaban más personas, pues esas medianas de número de orden iban escalando. El año pasado la mediana de todos los extranjeros presentados al MIR, recuerda que la mediana es coger a todos, ordenarlo de mayor a menor y coger a la persona del medio, pues tenía un 10.739, muy lejos, por lo tanto, de ese agotamiento aproximadamente en el 4.000. Eso te da una idea del grado de dificultad de conseguir ese objetivo si estás afectado por el cupo. Incluso para un no afectado por el cupo, el agotamiento de las plazas fue en el 9.275. Así que la mediana está por encima del agotamiento de la última plaza. Así que si ahora no hablamos de todos los presentados, sino de los alumnos extranjeros de curso MIR Asturias y los comparamos con los otros alumnos extranjeros presentados al examen, pues hay un gap en los últimos 19 años entre el comportamiento azul de los alumnos, que es mejor que el rosa de los no alumnos, con una diferencia en mediana de número de orden del año pasado de casi 3.500 números de orden en la mediana a favor de los alumnos. En general, en estos 19 años que has visto, los alumnos extranjeros obtienen mejores resultados que los no alumnos extranjeros presentados a su examen MIR. Otro recuerdo, la dificultad para conseguir alguna plaza es mayor para los alumnos extranjeros afectados por el cupo y eso explica que el 81% de los españoles del año pasado pudieron escoger alguna plaza y que esto bajase al 36% porque a lo mejor un alumno extranjero con el 4.200, que es un resultado excelente, si estaba afectado por el cupo no pudo hacerlo. Así que ya ves, una de las señas de identidad de Curso MIR Asturias es la honestidad. Queremos explicarte el grado de dificultad de la tarea que tienes por delante, por supuesto,
animarte, decirte que claro que es posible, pero vas a tener que hacer un esfuerzo y un sacrificio enorme, y quiero que lo sepas desde el primer momento. Tendrás información ampliada de esto en futuras tutorías y también las tutorías de los alumnos, de los tutores de médicos internacionales que han pasado por esa misma experiencia que tú, y que por supuesto te entendemos perfectamente lo difícil. Si ya para un médico español es difícil esto, para ti esto supone un plus. Decirte que no estás solo, que estamos contigo, y te damos las gracias por haber confiado en Curso Med Asturias. Esperamos que poder ayudarte en ese camino hacia el éxito. Y nada, si quieres saber más de los resultados de los alumnos o de la población MIR, tienes disponibles vídeos describiendo todo esto en el canal de YouTube de Curso Med Asturias. Mucho ánimo y bienvenido al curso.